Y ahora sí, el comando más jodido de la 1.6, o al menos para mí, fue el más complicado de entender. Claro, es el Split Players. Acá no no especifiqué nada en castellano, sino que directamente puse el comando porque no es fácil de explicar en una palabra en castellano. Entonces, este comando lo voy a explicar primero qué es lo que hace. Este comando agarra a cierta cantidad de jugadores, jugadores, cierta cantidad de jugadores. Y lo que hace es esparcirlos por un área, la cual va a ser determinada por el jugador. O sea, y esparcirlos aleatoriamente. Por lo tanto, pueden quedar jugadores a diferentes distancias unos del otro. Esto va bien para servidores, porque para un jugador es medio raro, pero también sirve para un jugador. ¿Cómo les explico? Por ejemplo. Imaginemos, ¿no? Que somos 20 jugadores bien Bueno Nosotros 20 Estamos en un servidor especial Que se encarga de PvP O PvP O P B corta P O P chica P PvP o, o, o sea que nos tenemos que matar unos contra los otros Y como si el servidor Hace que nosotros Spawniemos todos en un punto centro En el... En el... Dije cualquier cosa Pero bueno si el servidor hace que spawniemos todos o que aparezcamos todos en un punto en la mitad, o sea, todos juntos, de la nada, en un punto en la mitad de la nada, todos juntos, lo que va a pasar es que todos nos vamos a terminar pegando y nos vamos a terminar matando todos en un microsegundo. Pero con este nuevo comando, que nos esparce aleatoriamente en un área determinada por el jugador, estoy rompiendo todo, con este nuevo comando lo que puedes hacer es que esos 20 jugadores, por ejemplo, se esparzan en todo el mapa. Bueno, no en todo el mapa, pero bueno. Se esparzan por un área y cosa que les cueste a los jugadores encontrarse o llegar entre sí para matarse. Y por lo tanto la partida duraría más y serían más desafíos y todo eso. Pero lo que este comando hace es esparcir jugadores en un área que uno lo especifique. El comando es... Anótenlo... Mm. Ahora lo voy a explicar mejor, eh. no, no, no empiecen a escandalizarse. El comando es Spread Players, escrito así. Ni una D más, ni una D menos, ni una S más, ni una S menos. Barra Speed. Es... <laughs> Barra Split Pleasures. X y Z. Acá empieza todo. No le presten atención a todo lo que viene acá. X y Z. ¿Qué es esto? Ese es. Ese es. Ese es. Ese es el punto del medio en donde va a ser tomado el área, o sea, nosotros queremos, acá está bien ejemplificado, nosotros queremos que los eh, jugadores se esparzan en esta área, que puede ser más grande, pero yo lo hice así porque si no, no puedo estar ejemplificando en un área tan grande. Nosotros queremos que unos jugadores aparezcan en esta área aleatoriamente en cualquier zona de esta área. No le tenemos que decir que aparezcan por cada sección. O sea, le tenemos que decir un área central, exactamente en el medio del área donde nosotros queramos poner. Por ejemplo, si nosotros queremos que aparezcan en esta área, tenemos que poner el centro de esta área, que sería acá. Obviamente, esto no está dibujado, lo acabo de hacer yo con lana, no es parte del, del comando. Nosotros no vamos a saber cuál es el área, pero si yo le digo que el centro está ahí, después va a ser esparcido a los jugadores dependiendo de ese punto central. Porque después de decirle el punto central que es x y z, ¿y qué es x y z? Me lo van a preguntar, como lo veo que lo van a preguntar, son las coordenadas, que serían x, 6, ahí ven que se mueve la x, y z, que es esta, la de abajo, que ahí se mueve la z, muy bien. X y Z son en las coordenadas de este bloque rojo. Lo tienen que poner como sería el medio del área donde quieren que spawnen los jugadores. Ahora me dirán, ¿por qué no te pregunta la locación Y, que sería de altura? ¿Por qué no la pregunta? Porque el juego ya detecta la superficie del mapa y los spawnea arriba de la primera capa que haya. O sea, si acá hay un árbol... Y el juego quiere que spawnee acá, va a spawnear arriba del árbol. No sabe el juego dónde está el terreno, pero lo hace spawner en la capa más arriba que haya del juego. Eh. ¿Se entendió eso? El problema es que no puedo saber si se entendió. Pero ya me dieran en los comentarios, ¿verdad? Para eso están. <laughs> Después de pedirte X y Z, lo que te pide es un área. No está expresado así cuando vos le preguntas al comando, pero bueno. Te pide un área de mínimo rango y un área de máximo rango. Esto es muy visto en otros, o sea, cuando por ejemplo programas un juego, tenés que hacer algo de programación sobre áreas en un juego, esto es muy visto, pero seguramente la mayoría de lo que estén viendo este video que van a ser pocos al principio, creo yo, etcétera. El rango sería, no sé si el rango es, creo que es un cuadrado, pero bueno, ahora lo vamos a ver. El rango sería con respecto al área central, por eso tenemos que decir primero las coordenadas de X y Z que es, en este caso es 6926. Pero si quiero que sea acá el medio, puede ser 6921. Bueno. Y el rango de esto, o sea. Yo acá que le puse. Bueno, este es el comando en realidad. Yo acá le puse 6926. Que el medio es aquel, le dije. Y después le puse. Que el rango sea desde 1 a 15. Imagínense que acá hay una A. Desde 1 a 15. Pero bueno. Pero bueno, no me puedo sacar esa palabra de la cabeza, a pesar de que son dos palabras. Pero bueno, de 1 a 15, ¿qué significa? Que las posibilidades, no significa que los jugadores van a aparecer ahí. Hay posibilidades de que cualquier jugador aparezca desde la coordenada que uno, uno le diga, que no son coordenadas, sino que es cantidad de bloques, hasta cantidad de bloques que vos les digas. Yo le dije que sea de 1 a 15, o sea, sin contar el bloque del medio, uno, hay posibilidad de que el jugador aparezca acá, 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 acá y acá. ¿Por qué? Porque de acá, sin contar el bloque que le dijimos del medio, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Eh? Entonces, no significa que los jugadores van a spawnear exactamente en esta línea recta que les acabo de mostrar. Significa que como esto es un radio, no es una línea, los jugadores van a spawnear desde el punto central de uno, o sea, si contar el punto central de un bloque a 15 en adelante. Por lo tanto, también esto puede ser en diagonal y así, no dos, tres, bueno, ya saben cómo sigue, ¿no? Pues ya saben contar, creo yo. Eso significa que de un área de 1 a 15, desde el punto central, los jugadores van a spawnear. Menos en el punto rojo, en el área verde y en el área amarilla y negra. Pero eso, como se pueden imaginar, es customizable. Entonces, ¿qué significa customizable? Que se puede cambiar. Entonces, si yo le digo que el área de mínimo, yo acá le puse 1, le digo que sea de 3... Bueno, tres cuadrados en adelante se van a poder empezar a spawnear. Contamos desde el centro que le pusimos. Uno, dos, tres. En este tercer bloque. Ya se van a poder empezar a spawnear hasta 15 bloques. Teniendo en cuenta desde el bloque central que le pusimos. O sea que esto no va a seguir de largo. Acá. No tenemos que contar otros 15 bloques. Tenemos que contar 15 bloques. ¿Por qué destruir la lana negra? 15 bloques desde el punto central. A pesar de que ahora yo le saqué dos bloques. Acá siguen siendo 15 porque el punto central es ese punto rojo que yo dibujé ahí. ¿Me entendieron? Por ejemplo, yo ahora mismo le digo a esto que acá son de 3 a 15 bloques. El punto central es 6, 9, 26, como recién le dijimos en X y Z. Contamos: 1, 2 y 3. Y ahí ya se pueden empezar a spawnear los jugadores. Y por ejemplo, hacemos un muro para que vean de dónde se puede empezar a spawnear los jugadores. Que sería de, de esta área. Adentro de esa área, incluyendo la muralla, arriba de la muralla sería. No se pueden spawnear. Pero ya acá y en todo lo demás, hasta estos bloques. En la parte blanca no. Hasta estos bloques se pueden empezar a spawnear los jugadores cuando activemos el comando. ¿Entendieron cómo funciona ahora el radio de. Del Split Plashers? Cuidado que destruyo todo. Entonces, esto, la verdad. No me pregunten qué es. Porque dice. con nosotros. Na, 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 na na, 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 na. Oh, cierto, que canto tan bien seguro que me ponen copyright Cuando nosotros le preguntamos a la consola Cómo funciona el Sprint Player no dice que tenemos que darle X y Z Que ya se lo expliqué le, El rango, son estos dos comandos Sprint Distance y Max Range Esos son el rango, ¿no? Y el siguiente comando dice que res Respetar, o sea... Mantener los teams, que serían los equipos, se le puede poner true o false. ¿Qué significa esto? Se los traduzco. Después de poner todo lo que dijimos, que es el centro del área, el rango en el que se pueden empezar a expandir los jugadores, que es customizable, las dos cosas son customizables, tenemos que decir si esto respeta a los equipos. Yo, haciendo pruebas en un servidor, no veo ningún cambio. Por lo tanto, acá le puse false. Si le ponen true, no sé cuál es el cambio. Pero yo, al menos, yo no vi ningún cambio. Con respecto a los equipos. Ya vieron que hay comandos en el que se pueden poner a jugadores a respectivos equipos que uno cree. Pero, ¿cómo hace esto para respetar a los equipos? Yo, al menos yo no vi ningún cambio. Y la, la siguiente slot donde tenemos que escribir algo sería acá Y acá nos dice que pongamos el jugador Y como ya se pueden imaginar Acá podemos poner arroba P, arroba R, arroba A Y el nombre directamente del jugador Y usted se preguntará ¿Esto sirve para single player? Sí, sirve para single player Que puede servir para que un jugador Se spawnee en cierta área aleatoria o puede ser para que un servidor entero se spawnee en un área aleatoria. No significa que todos los jugadores van a spawnearse justo en el mismo lugar. Puede ser que uno spawnee al lado del otro y así, y así, y así, 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 y así, y así, y así. Pero cuando es single player, el área va a ser aleatoria porque tiene un solo jugador que es Y ahora vamos a hacer un simple ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Agarramos. En serio. Agarramos y ponemos un repetidor. De tiempo, quiero decir, no un repetidor de objeto. Esto es lo único que va a hacer, por si no saben cómo funciona, aunque es demasiado básico esto, va a ser que la señal vaya y venga y que se repita una y otra vez el comando sin que yo necesariamente esté dándole clic acá. Y empezamos. Como ustedes vieron, no sé por qué me di vuelta, pero bueno. Como ustedes vieron, le dije a todo esto que el jugador tiene la capacidad de unirse desde un bloque del coso este, o sea. Acá ya se puede spawnear el jugador hasta 15 bloques desde el centro. Que sería hasta justamente esta lana. Y ahora vamos a ver cómo actúa esto. Y le damos. Ahí para que empiece. ¿Ven? Me empieza a spawnear acá. Tengan en cuenta dónde me spawnea. ¿Qué estoy haciendo? No tengo ni idea. Ahí me spawneó en el centro. Me spawné en el centro, pero bueno. Acá me spawnea acá. Ven, es aleatorio, o sea, selecciona random selection. Selecciona randomless o aleatoriamente donde quiere que spawnemos. Esto también funciona en un servidor. Y como les dije, no todos los jugadores que están en el servidor van a spawnear exactamente donde esto, desde donde está uno parado. Sino que uno puede spawnear allá, otro allá, otro allá, otro allá, otro allá, otro allá. Otro allá y, bla 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 bla, y así. Te quiero. Una cosa que me di cuenta haciendo pruebas es que uno puede spawnear. Dos veces en el mismo lugar. Eso hay que tenerlo en cuenta. A pesar de que es un dato medio... Pero bueno, capaz que a alguien le sirva, ¿no? Aunque yo no creo que ustedes se pongan a usar estos comandos en una partida survival o en una partida single player. Esto les sirve para ustedes también. Señores que no hacen servidores. Pero para la gente que hace servidores esto les sirve bastante bien. Así que bueno... Yo creo que nos despedimos de acá, spawnando y despawnando y spawneando y despawnando y spawnando. Y ya saben, hasta el próximo video de los comandos, que dejaré una anotación, obviamente. Pero hasta que salga la 1.7 falta un buen rato. Así que si les gustó el video, denle me gusta, que está por ahí abajo el botón, si es que YouTube no cambia el diseño. Suscríbanse si les gustó, compártanlo, comenten la parte que no entendieron, que seguramente no entendieron nada, pero bueno, <laughs> ese no es mi objetivo. Y si les gustó muchísimo más que un me gusta, agreguen los favoritos. Y así que bueno, y así que nada, y así que bueno, nada, bueno, nos vemos en el siguiente video.